Márquez, que bien la hizo Márquez. Y no se cayó todavía, ¿eh? ¡Opa! Lujito de Miguel Ángel. ¡Qué divino, eh! ¡Qué lindo lo que hizo Miguel! ¡Qué lindo lo que hizo el de Bella Unión! Y es lo que provoca los primeros aplausos aquí en el Parque Artigas de Las Piedras. Una muy buena jugada de un volante todoterreno que tiene Juventud de Las Piedras y que después lo terminaron bajando, por eso la infracción. Puglia viene para la torre. El toque con Márquez, va el envío que vuelve a rebotar y es tiro de esquina nueva. Romero. Márquez para pegarle el centro, viene de Barros, Aplanato. Es Aldave, va, gana Kio. Márquez. A puro centro. Rebota y es de Márquez. Desde el piso peleaba Aldave. Habilitado Russo que va para el segundo. A ver qué hace Maxi. ¿No? Mantiene la estructura en la mitad de la cancha con un Márquez que trabaja mucho en la recuperación. Pero después la velocidad que en aquel equipo del 99 y formó parte del cuerpo técnico en la temporada 2006-2007. Márquez apunta, Márquez le da. ¡Aplanato! El equipo se encuentra en la cancha, ¿no? Juventud juega con la tranquilidad del resultado, con la tranquilidad de conseguir el objetivo. Y un remate estupendo de este volante de muy buenas condiciones que tiene el equipo pedrense completo, que ha hecho un gran campeonato. Y que... ¡Saca Vero! ¡Falta! Bueno, y aquí está la jugada. Muy largo para que salte Iglesias. Devuelve Romero. Le va a quedar a Brito. Casi pierde. Perdió nomás con Márquez. Habilitado va Méndez. Busca liquidarlo Álvaro. Sale Aplanato, la desesperada. El toque al medio. ¿Quién llega? Russo. La boca. Brazos arriba de Gustavo Ziegler. Señores, Juventud de Las Piedras vuelve a Primera División. El equipo de Ariel de Armas ha ganado 2-1 frente a Boston River. La consigue Romero. Después el toque de Márquez. Movilidad Pupo. De centro delantero neto está Rizzo, los centrales son Ferkin y Federico Pinto. Pupo levanta el chabasco para Miguel Márquez. Está esperando Báez. Controla Márquez. Soto otra vez con Márquez. Y Río Rizzo avanza por el costado izquierdo. La marca en la mitad de la cancha de Emiliano Romero. Recibe Cristian La Torre. Ahora la tiene Márquez. Se frena Gonzalo Camargo. Toque corto en dirección de Márquez. Viene para Soto. Llega Soto. Centro de Soto. Mucho abajo para Matías Soto. Miguel Márquez. Le va quedando la pelota a Márquez. Salida del número 5, Márquez. Dejando como prometía lo previo. Un buen campo de juego, una hermosa mañana, pero. Le pegó Márquez, desde afuera Márquez. Y rezaba bien parado. A jugar por derecha hace un rato. Ahí está primero la falta sobre Flerken antes de sacar el remate. Porque levanta la pierna, pero después le pega un derechazo. Entregando para la ubicación de Miguel Márquez. La cambia para Matías. Va saliendo Arias. Recupera Márquez. Soto con Márquez. Entregando para Camargo. Devuelve para Márquez. Y La Torre. Márquez. Camargo. Le pegó Camargo. Sobre Roland. No, no hay falta ninguna. Toca la pelota. No
el pata de gol. Diego Rodríguez con el tiro de esquina. Busca Romero por el otro lado, ya la tiene Márquez. Ahora la contra de Juventud. Romero, Miguel Márquez. Devolviendo para Romero. Espera Soto. Aquí aparece Soto. Jaime Báez. Controla Báez. Otra vez Soto. Ahora Márquez. Llega Miguel Márquez. Oh, ya picó Camargo. Espera también Báez. Aparece por el medio Márquez. Ya Vasco la pasa mal. Oh. Insiste el coloniense. Ya la perdió Pupo. Entregando para Guillermo Chabasco. Ahora Márquez. Irrazábal. Le espera Roland. Golpe de cabeza de Márquez. Ceballos también por arriba. Roland. Buscaba Márquez. Insiste Ceballos. Márquez. La busca Jiménez. Opciones, tanto de fútbol como de automovilismo. Domina Márquez. El envío de Márquez. La busca Prieto. Llega Ramón Arias. La consigue el 2 Bioluz. Espera Cavallini. El centro, golpe de cabeza de Romero. Le quedó a Márquez. De contra se viene el conjunto pedrense. Tiene la última. Llega Camargo. Marcado por Rodríguez. Va Camargo. Palo, palo, palo. Era una histórica victoria de Juventud. La fiesta. Parado al fondo del defensor. Todo jugado arriba en busca de la victoria. Queda mano a mano otra vez Camargo. Bien definido ante la salida del arquero. Supo del partido. Bueno, Miguel, ¿qué pasó en esa última jugada? ¿Pensar que se pudieran haber llevado los 3 puntos? Sí, un partido muy duro, ¿no? Jugamos contra uno de los... Para mí, top 10 de acá de Uruguay, un equipo que juega muy bien al fútbol. Pero nosotros también sabíamos que a los que jugábamos habíamos mejorado mucho contra Danubio. Y simplemente agradecer a mis compañeros y por todo lo que metimos y ser consciente que pudimos haber ganado. El otro día dieron dura batalla con Danubio en las piedras. Y hoy vinieron a ser los fuertes acá a Montevideo. Sí, somos conscientes que estamos en una situación que hay que remarla. Nosotros también somos conscientes que si peleamos la otra tabla, el tema del descenso pasa a ser secundario, pero es una realidad, ¿no? Pero estamos contentos con el equipo sobre todo. ¿La única tabla que puede mirar Juventud del descenso? No, con los compañeros cuando llegamos, cuando nos juntamos todos acá, todos pensamos que apuntar a lo máximo. Si otro equipo pudieron, ¿por qué nosotros no? Todos de los más experientes en un plantel que tiene muchísimos jóvenes, muchísimos futbolistas a préstamo. Sí, la verdad que soy un agradecido de estar en este club que me fue a buscar. Y como te dije, orgulloso del grupo que tengo y por todo lo que se metió hoy. Y pienso, después de todo, fue un justo resultado. Vamos con un gran equipo. Bien, felicitaciones. Fuiste futbolista jumbo del partido. Bueno, muchas gracias a usted. Buena figura a la mitad de la cancha. Risotto. La consigue Márquez. Se viene Juventud ahora. Se hace de vuelta el partido. Antonio Fernández. Ya se la deja a Márquez. De Márquez a domicilio para Fernández. Otra vez con Miguel Márquez. Inela, Márquez. Envío largo para Báez. Ya jugaba para Soto. Sale Herrera. Adelantó Claudio Herrera y le termina perdiendo con Márquez. De Márquez para Cavallini. El envío de Soto. Márquez. La prepara Márquez. El centro para Reyes. Adelantado Reyes. Viene para Báez. Marcado por Formiliano. Ahora llega Márquez. Controla el 5. Insiste Márquez. Hasta el fondo. Hubo falta. Tiro libre. Está la de Para mí no choque. Para mí falta con la pierna derecha. Mañana en el Parque Artigas. Levanta Adrián Berbia, salta Cayetano. Luchaba Colmar, buscaba Varela. Márquez.
Otra falta sobre Márquez. Gonzalo Camargo. Márquez. Al medio Camargo para Báez. Ya está esperando Jaime Báez. Aparece Márquez por el medio. Chabasco. Chabasco. Viene para Guillermo Chabasco, marcado por Cayetano. Escapó Márquez. Aparece Báez otra vez por el medio. Camargo. El centro de Camargo. Se cierra la pelota. Hinchazo. Cristian Latorre. La torre que deja para Márquez. Le sale Cayetano. Ahora se viene Emiliano Romero. Márquez, la torre, ataca Juventud. Zunino ahora en la salida para el conjunto de la curva. Busca frenarlo Márquez. La consigue Márquez. La baja Chabasco. Márquez. Está Márquez y está Tiscornia para pegarle. Va a ir Miguel Ángel. Apunta Márquez, rebota. ¡Gol! De Juventud de las Piedras, señores. En 20 minutos de la primera parte fue a pegarle Miguel Ángel. Encontró una pierna, un desvío en el camino cuando va. Falta ahora. Cayó Christoffersen. Romero la luchó, Romero la ganó. De frente llegaba Gali. La robó Márquez. Son dos contra dos. Viene para Puglia, que acelera y va por adentro para encontrar al tercero, Miguel Iberbia. Miguel Iberbia. Falta y se va. Tres Piñatares con Marcelo Alejandro de Sousa. Devuelve Silva. Pelea Sarfino. Gana Márquez. Recupera Kio. Al piso fue Márquez. Sin falta recuperó Diego Dixter Torres. Jugando para Miguel Ángel Márquez. Puso freno a Silva. González saca. La bajó Márquez. Lo frenó Tiscornia. Le quedó a Márquez. La pide larga Puglia. Si viene para él puede estar el primero. Habilitado pica Miguel. Habilitado va Puglia. Por adentro va a llegar Torres. Llegó Puglia. Felipe Rodríguez Pérez quedó corta. Ana Márquez. Hay falta sobre él. Es de ventaja, dijo Cristian Fred Ferreira. En la segunda corrige. Hacia adelante viene, Márquez devuelve. Y le cayó a Romero. Lo persigue Da Silva, a todos lados va con él. Gira bien Miguel. Márquez. Quedó corto el envío del arquero. Dutra. El anticipo fue del capitán. Tor llegó la mejor jugada colectiva y fueron tres toques. Y no exagero. Va hacia el otro lado. Tor, que es titular, es una baja importantísima porque no hay una gran cantidad de jugadores. Romero. Viene para Puglia. Y ahora Márquez.